Y pues bueno, nos quedamos hablando un poco de Abawi. Y pues bueno, ahorita estamos escuchando un poco de su último sencillo, me parece. Pero cuéntanos, mi buen Lalo, ¿cómo entras a Abawi? ¿Cómo se da esta unión para que colabores con ellos? Abawi es una banda que a mí me gusta desde el primer demo que hicieron. Estaba en ese entonces un compita Lali, saludotes por si ves esto, carnal. Estaba ese carnal en la bataca. Hicieron varias presentaciones. Y él creo que salió porque tenía pues, cosas personales que hacer, ¿no? Aparte. Okay. Ellos necesitaban un bataco. Y uno de los guitarros me dijo, ¿qué pedo, güey? Pues rífate, güey, a ver qué tranza, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues sí, a Chile sí. ¿Eso en qué año fue, güey? Eso fue como en el 2000, verga, como, no sé si 2017 o 2019. Ok. Okay. Porque Abawi también ya trae un rato, ¿no? Sí, ya trae un ratillo ya trae tocando, güey. 2013, más sí, o menos. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok, ajá. Yo, bueno, unos de esos dos años entré en el 17 o en el 19. Yo dije, va, pues yo le arreo, no hay pedo. Y ya dijeron, va, pues a ver, vamos a darle un ensayo. Ya. Pero para esto, pues como a mí ya me gustaba la banda, pues ya me salía hasta las putas rolas, ¿no? Y decían, ahora qué verga con este güey, ¿no? Qué pedo. Entonces nos vimos para un pinche ensayo. Va, güey, vamos a darle. No, pues sí. Y me acuerdo que ensayamos como unas dos veces, porque tenían una tocada para abrirle a una banda que se llama Devil Master. Ajá. Y pues no había bataco, ¿no? Pues ahí yo tenía que entrar. No, pues vamos a ensayar. Va, pues cámara, sí. Entonces ya ensayamos y todo el pedo. Y pues quedó chido. Pues estábamos todos conformes. Y de, ah, no mames, a huevo, güey. Oh, sin huevo. Pedo. Y ya fue que hice como que el debut abriéndole a esa banda que se llama Devil Master. Devil Master. Que estuvo súper chingón. Fue ahí en el Gato Calavera. Ok. Y estuvo muy, muy, muy chido. A mí, pues, encantado de estar con esos güeyes. Les dije, no mames, de aquí, pues, a darle. Uh-huh. Y de ahí hasta la fecha, pues, le hemos estado pegando a los ensayos, haciendo nueva música. Pero ahorita lo último que grabamos fue la de God Cool Inferno, que es la que estamos escuchando. Sí, su último sencillo. Esa fue la última que grabamos, pero ya vienen ahí en camino varias rolillas que las vamos a estar presentando en unos meses también. Y próximamente pues las vamos a grabar para sacar un full para para que haya nueva música y escuche nuevo ruido del lava, güey. Ok, entonces Simón. Sí viene nuevo material en camino. Sí, sí, Simón. Sí. Súper chingón, güey. Qué bueno que estas bandas pues sigan jalando, porque creo que es un estilo, como ya comentábamos, ¿no? Speedwolf, Hell Reaper y demás. Que se empieza a hacer como que todo una. Pues un conglomerado de bandas, ¿no? Sí, una mezclilla ahí de todo esa manga. Sí, está súper chingón, güey. Y, no sé, ¿tienes algo más de Abawi? Perdón, güey, es que pinche internet me está. castrando, güey, pero. Pero sí, güey, mira, digo, la verdad es que. Yo de los proyectos acá del buen Lalo, la verdad Abawi es de los que más me laten, güey. Digo, traen un estilo black viejito muy, muy chingón, güey. Muy old la verdad, pues espero con ansias el nuevo material y nuevas presentaciones. Les repito, acá en Salud Metal les daremos de primera mano cualquier información que tengamos de estos cabrones, güey. Qué bueno que entraste ahí a esta agrupación, güey. Sí, la verdad es que muy, muy chingón, güey. Y mira, vamos a continuar hablando ahora de tu proyecto de Violent X, si te parece, güey. Sí. La verdad, ahí también es un proyecto pues muy interesante, güey, porque he visto algunas presentaciones y únicamente están dos integrantes actualmente, ¿no? En la banda, que eres tú y Diego. Y Diego, Simón. Y Diego, ahí cómo fue el pedo de. Porque no, tú no entraste en un principio a Violent X, ¿no? O sea, tú recientemente entraste a la banda, ¿no? Sí, ya tiene, no sé, como un año, dos años más o menos que estoy ahí en Violent X. Pero a este carnal, a Diego, yo ya lo había topado, ¿no? Pero no lo había hablado al güey. Entonces, a ese güey lo topé en una tocada en el Under. Y
Ahí quedamos. Oye, güey, ¿qué pedo? Es mi banda, es pinche madre. Ah, no. Pues a mí ya me gustaba igual la banda porque recién había salido su tape. Y estaba chingón. Y de ahí creo que su bataco no podía salir, algo así, a hacer presentaciones, pero fueras. Entonces yo le dije, carnal, pues me rifo. No, pues cámara, güey, apréndete las rolas y va. Pues me aprendí las rolas, dije, chingue su madre, ¿no? Bueno. Me aprendí las rolas, empezamos a ensayar ese güey y yo, sin pedo. Ya le empezamos a pegar, pero fuera de Ciudad de México. Y pues ese güey me dijo, güey, pues yo creo que ya mejor quédate tú, güey. Ya creo que lo vamos a armar mejor tú y yo y no hay pedo. Y dije, va, güey, pues no hay pedo. Cuando me dio como que ya esa la oportunidad de cámara, güey, pues de rifate, pues como yo ya tenía donde movernos, donde poder hacer tocadas, donde vamos para acá, vamos para acá. Pues ya fui metiendo también a la banda. Vamos para allá, güey, vamos para acá. Fíjate, Violent, perdón, güey, es una banda relativamente nueva, pero pues ya han salido del país, ¿no? O sea, ya han dado varios conciertos en Latinoamérica, ¿no? ¿A dónde han llevado este pedo de Violent? Y fíjate, creo que cuando recientemente entré, fuimos a... ¿Dónde saqué primero? A Cancún, creo. Ok. Sí. Fuimos a Cancún y yo dije, no, pues de aquí vamos a pegar un chingo, ¿no? De ahí que nos fuimos para Monterrey, que para Oaxaca, y así recorriendo casi todo el pedo. Creo que lo único que nos falta es el norte y ya. creo que sí. Pero, o sea, te digo, pues es porque pues, te gusta y buscas y buscas y buscas.